Vean nomás qué chulada, amigos, qué entrada nos regaló aquí el compita David. Él se llama David, amigos. Él vino aquí a la placita el día de hoy. Con él vamos a iniciar lo que es el recorrido, amigos. Esta es la introducción. Pues ya saben, estamos aquí en Tenancingo, Estado de México, amigos, cerca del Cinema Colibrí. Estamos al sur, si ubican Toluca, todavía un poquito más para acá. Y pues nada, amigos, la placita se hace todos los domingos, como desde las 4 o 5 de la mañana está llegando lo que es el ganadito y se va acabando como hasta las 3, 4 de la tarde. Y pues vean nada más qué caballitos traen. Tú nos comentabas, David, que vienes de Morelos, ¿verdad? De Morelos, sí. De Morelos viene este yegua, ¿verdad, hermano? Yegua, sí. Esta bonita yeguita. Platícanos un poquito de ella, su edad, qué racita trae. Tiene 5 años, es criollita. Criollita, ajá. Y pues nada, es la que ocupábamos para las cabalgatas y así. Súper recomendada. Sí, sí, sí. Muy, muy buen. Mancita, todo. Ok. Y ahorita estábamos viendo que ahí, escuchábamos, ya estabas ahí en contratos ahí con una moto. Una moto, sí. ¿Cómo de que no? Pues aquí es, a eso se viene, amigos. Es la plaza, vienes a negociar y pues, ¿por qué no? Si tú quieres un caballito y tienes la intención, pues lánzate, ¿no? Sí, 5 sí. Añitos, amigo. Criollito, la yeguita. ¿Se va con o sin la montura? Dato importante. Pues depende. Depende. Depende, sí. ¿Con cuánto? Pues ahorita estamos pidiendo 25. 25 varitos con la montura. Sí, así ya. Así como la estamos viendo. Uh-huh. Freno, sí, cadena, freno, todo. Sí, sí. Todo. Ahí está, amigos. Este se va así como la están viendo y también se va a pelo, ¿no? Sí, sí. ¿A pelo cómo la das? pues... Nada más serían como unos... 22, 23. Ahorita sí. Lo agarramos aquí de apurado con sí, los números. Sí. También lo tiene que considerar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, te agarré aquí como que siento sí. Que curva, ¿no? Pues sí, amigos, chequenle, ya vieron el dato. Ahorita nos la caminó muy chido, la galopió. A ver si ahorita también nos regalas otro poquito como sí, de video. Ahora sí que de videito para que la sigan viendo ahí los que ven el canal. Y pues ojalá llegue un suerte, ¿no? Que te llegue ahí del canal o bien aquí porque está bonita tu yegua. Sí, ojalá. Y 25 varotes. 25. O sea, ahí está. Reafirmamos los datos, amigos. 5 añitos, 25 mil varos se va así como la están viendo. Con carona, con montura, con todo, como la están viendo. Y entre los 22, 23, a pelito. O sea, ahí está considerable, ¿no? Así es. Y pues nada, viene de Morelos el compita. Ahorita está aquí en la placita, si tienen chancecito, si quieren, ahorita les ponemos, si nos proporciona su número, se los dejamos abajo para que pues también le oferten, ¿no? Y pues nada, amigo, ahora sí, si nos regalas la... Sí, sí. Ahí está la chulada. Él es David, amigo, se nos va a regalar el videito. Si no se animan, se las va a ganar el de la moto, compas. Ya nomás qué chulada de video está dando. Thank you.
está, amigos, vean, llegamos aquí al área de los puerquitos. Estamos recorriendo lo que es toda la placita, pues ya les enseñamos los caballos, la res, todo un poquito de todo el ganado que hay, ¿no? Pues vamos a continuar. Vean nomás estas chuladas, 1200. A ver, pásanos uno de allá, compita. Ahí muévelos para que se despierten. Eso es todo. Muévelos, muévelos, ahí está. Ya nos está ayudando aquí el compita. Se van en los 1200. Vean nomás, chulada. Hay hembritas y hay machitos. Hay de todo, amigos. Ahí está, ya nos pasaron otro. En este está más grandecito. Vean nomás. Vean nomás, qué chuladas. Ahí están. Parejo, 1200. Este está más grandecito, amigo, y se los van a dar al precio. 1200. Ahí está, vean al niño. Hasta pasilla. Y pues nada, amigos, es para que los hagan crecer. Y pues, ¿por qué no los vuelven a revender? Ahí está, amigos, vamos a continuar a ver si encontramos más cerditos. Pues bien, amigos, continuamos con el recorrido. Llegamos a otra camionetita. Miren nomás, tiene cuatro burritos. Sí, cuatro burritos aquí estacionados, parqueados, para que se vayan, ofertándose están. Estos burritos andan entre las edades de 1 a 2 años. Así nos dieron nomás el dato. De 1 a 2 años vienen. Y 8,000 la pieza, amigos. 8,000 varitos se va a ir la pieza. Son burritos de trabajo, pues ya saben ustedes. Ahí está, para que escojan el colorcito que les guste. Y pues nada, están dispuestos a irse a trabajar, a jalar. Y todo va al ganadito sano, es lo que nos comentan. Ya vienen desparasitados y con sus respectivas, pues lo que necesitan, ¿no? Vitaminados y todas esas cosas. Ustedes saben más, amigos. Y pues nada, ahí están, 8,000 baros la piececita. Chulada. Cuatro burritos parqueados aquí. ¿Qué tal, amigos? Pues comenzamos con estos videitos. Llegamos aquí estamos recorriendo la placita. Y pues nada, pues encontramos estos bonitos caballos, vean. Este es un caballito de 5 años. Este es un caballito grande, ya está hechicito también. Es aztequita, este caballito. Por él están pidiendo 28 varos. 28 varitos, pero este caballito ya trae lo que es la alta escuela, ¿no? Ya se hinca, se echa, trae un poco de rienda. Pues ya es un caballito que pues ya... ya le metieron ahí escuela, ¿no? Por eso el precio está en los 28, 5 añitos y es aztequita, es una chulada. Una chulada este. Este ya trae riendita, ahí nos estaba comentando que pues, ya trae lo que es un poquito de la rienda charra y de la alta escuela también. Y pues ahí está, tenemos aquí al lado también una yeguita, una bonita yeguita de 9 meses. Esta bonita yegua tiene 9 mesecitos. Esta es 7 octavos de frisón. Por esta están pidiendo 38. 38 mil por esta bonita yegua. Está nuevecita, pues tiene los 9 meses. Todavía no sabe de monta. Tal cual está nueva. Para que la hagan a su gusto. 7 octavos de frisón. 9 meses. Una chulada, véanla. Y tenemos al lado el negrito. Vean nomás. Este caballo negro. Una chulada. Igual. 7 octavos de frisón. Una chulada, este tiene 2 años de edad, este bonito ejemplar, 2 añitos de edad. Es un caballito que le están enseñando lo que trae el primero, el aztequita que les comenté. Y pues nada, amigos, le están enseñando, ya sabe de monta, le están enseñando también un poco lo que es la rienda. Y pues nada, amigos, el precio de este está oscilando entre los 85,000 pesos. Es un caballo chulada, 2 añitos de edad, 2 añitos, 7 octavos de frisón. Y pues nada, va precio, ustedes ahí lo tienen aquí. No nos lo expresaron para jugarlo un ratito, pero pues véanlo ahí en el video. Una chulada. Y pues si lo quieren ver, visiten la plaza, amigos, ya saben dónde estamos. Aquí en Tenancingo, aquí están todos estos caballitos, chulada, chulada. Ahí están los precios, regresen el video si se les fue. Y pues nada. Ay, chéquenlos, unas chuladas. Pues ahí está, amigos. Estamos encontrando aquí el ganadito, pero sin sus dueños.
sin sus meros dueños, pero pues no dejamos de grabar. Vamos a grabarles pues nada más la pura estampa, que quede de pura estampa, pero vean nomás qué chuladas. Todo se lo encuentran aquí en Tenancingo, amigos. Visiten lo que es la plaza. Ven nomás este tipo de ganado. Se ven pesados. Se ven pesados. Ahí está, ven nomás, se acomodan. Entonces volvemos a ver si regresamos con el dato de los precios. Qué chuladota, amigos, vean nomás qué bonita yegua. Esta la trae el compita Octavio. El compita Octavio, ¿eres de aquí, viejo? Soy de Tena. De Tena, es de aquí local, es lo que les decíamos. Vienen de Morelos, hay gente local. Pero vean nomás qué chulada. 5 añitos dices, 5 añitos, que tiene la yegua. Apenas. Sí. Chulada. ¿Qué sabe hacer? ¿Traer la rienda charrita? Charra. Rienda charra. Todo. Cabalgatitas también ya te las has llevado. Todo, sin, sí, sí. Y sin temas. Sin temas, no se echa para atrás, jala todo derecho. ¿Con los niños? Como toda mansita. Como toda mansita, sin problema, un niño se le puede llevar solito así. Sí, sin problema. Ahí está, amigos. Estos son detallitos que ahí les importan a los que quieren comprar. Es una bonita yegua de 5 añitos. ¿Qué racita trae, hermano? Ya no sabré decirle. Ahí les vamos a fallar con el dato, sí, amigos, pero pues sí se ve que trae piquete de algo, ¿no? Sí. Sí se ve que trae piquetito de algo. ¿El precio, hermano? ¿Con o sin montura? ¿Con o sin montura? Sin montura, te piden 35. 35 bolas. Pues ahí está, amigos, con la monturita, si se llegan a 40. 40 barotes. Pues ahí está la chumeteada, se va también con la bonita yegua y con freno y todo. Con todo. Pero ahí está, ahí está. Pues ahí está, amigos, vean nomás qué chulada. 5 añitos, 35 varitos. Una chulada. Ya nada más regálanos más como videito, amigo. Ahí se les va a caminar un poco. Ya nomás. Vean nomás. Si son de aquí, de alrededor de Tenancingo, pues no creo que el copita dude en llevárselas, ¿cómo no? Son de aquí, se las lleva hasta su casa, ¿cómo de que no? Vean nomás. Qué piernotas, vean nomás su pecho. Bien comidita que está. Una chulada. Y pues ya saben, ubiquen al compita Octavio, está aquí en la placita, él anda ahí ruleteando, anda enseñando también el caballito o el ganadito que trae. Y pues lo pueden abordar y decirles que pues, ofertarle, ¿no? Ofertarle, ¿por qué no? Ahí está, era nomás para la foto, quedó bien perrón así. ¿Con eso, viejo? Oh, chulo. Pues este no nos lo prestaron, amigos, pero vean nomás qué chulada. Está aquí parqueado nomás. De este no tenemos precio ni nada, pero se los vamos a enseñar. Vean nomás qué chuladas hay aquí en la placita. Está aquí casi y todo cerquita. Ahora andan todos juntitos y ganadito. Una chulada este. Oh. Ahí está. De precio, a ver si se los investigamos ahorita y lo venimos a volver a grabar. Para darles los datos, porque nada más nos cambiamos de camioneta. Pero vean nomás, qué chulada. Gracias, jefe. Pues ahí está, amigos, vean nomás. Qué chulada. Tenemos un ponicito del lado izquierdo. Y tenemos un burrito de trabajo, vean nomás. Qué chulada. No se me van a poner aquí a comer, vamos a no dejarlo, santito. Ya nomás, este se va en 13,000 pesotes, amigos. Ya está más grandecito este burrito, a los que les enseñamos hace un rato. Entonces ya se la sabe más. Y el pony, en los 8 va. Y el ponicito se va en los 8, amigos. Ya nomás. Se van los dos. Pues se llevan ya la parejita así como los traigo. Pues ya les van a dar un precio también especial. Ya nomás. Entonces se van en los 13 varos el burrito y el ponicito se van los 8 varos, amigos. Vean nomás, qué chuladas. Ahí está, ahí para que los chequen, los aprecien a los dos.
8,000 y 13,000 pesotes. Pues nada, vamos a entregarlos. Vamos a darles otra vueltecita. Y los entregamos. Ándale. Pues ahí está, amigos, ya nomás no le acercamos mucho a este torito, porque pues dice que desconoce aquí, más puro familiar aquí. Entonces este torito anda oscilando entre los 20,000 pesos, amigos. Es un torito criollito, ya nomás, qué chulada. Se ve cabrón, se ve canijo. Pero ahí está, amigos, en 20 varitos se va este torito, aquí en la plaza de Tenancingo. Visítenla, recórranla y hay ganadito de todo, amigos, de todo. Y pues nada, ahí los dejamos con la toma para que lo sigan viendo al torito. Sí, va. Llegamos aquí a lo que es lo de la báscula. Vamos a ver cuánto pesa este bonito ganado. Tenemos un poco de ruido. 285 kilotes pesó este bonito toro. Pues ahí está, amigos, seguimos con los videitos, más videitos aquí para ustedes. Recuerden, estamos aquí en la plaza de Tenancingo. Estos son ganaditos que traen aquí a la placita. Vienen de distintos lugares, amigos. Ahorita ya vieron que venían de Morelos, hay locales. Y pues nada, tenemos este bonito toro que es suizo con Jersey. Ahí está, suicito con jersey. Este vale, anda oscilando entre los 21,500 de precio, amigos. Fácil, rebasa como la media tonelada, está alto. Está alto este bonito, bonita res, vean nomás qué chulada. Los 21 y medio, amigos, suicito con jersey, vean nomás qué chulada. 21,500, visiten lo que es la placita, amigos, para que vean todo este tipo de ganado. Hay más, amigos. No podemos también cubrir todos los... Cada camioneta, cada proveedor que trae el... Cada ganadero, perdón. Entonces visítenla y recorran lo que es la placita, amigos. Vean nomás esta chulada. 21 y medio. Y ahí está la imagen. Amigos, vean el chivito, le están ahí poniendo la gamarrita. Ahí está. 1,500. Ahí está el chivito, vean. 1,500 este chivito, amigos. Aquí en la placita. ¿Lo muevo? Vean nomás. Ya se nos va a esconder. Ya se nos escondió. Ya se escondió. Salió peor la cosa. Se los queríamos enseñar, pero ya se escondió. Se sintió perro.
puta, no, que no salía. No, ya se va a meter. Ya se va a echar ahí. No se dejó este, amigos. Ahora para la otra. ¿Cómo de que no? Dice, pues, ¿y quién manda? Ya nomás, qué chulada. Ay, déjamelo así. Gracias, jefe. Ya nomás, qué chuladota. 1500. Si quiere ir a la sombrita. O le damos miedo, una de dos. Pero pues nada, amigos, véanlo. Ahí está, 1500. Gracias, mi jefe. Buen día. Bueno, amigos, hasta aquí el video. Aquí con mi buen amigo Lalo, y ando que se trae la cámara. Hoy vieron un poco de los animales, de la plaza como estuvo. Y ya saben, aquí estamos cada 8 días grabando para ustedes, sino lo que entra a la plaza, lo que hay de nuevo también. Sí, cada vez llega un poquito de ganado nuevo. Los ganaderos traen ganado diferente, les traen algo nuevo, ¿no? Entonces visiten lo que es la placita, amigos. Ya les estuvimos diciendo dónde está ubicada, ya la conocen algunos. Los que no, pues ya saben, está aquí cerca de Toluca, estamos al sur, amigos. Tenancingo, Estado de México. Tenancingo de Gollado, estamos cerca del Cinema Colibrí. Y pues nada, nos despedimos con Diego. Cabe mencionarles que no olviden lo de la membresía, amigos. La membresía es importante, suscríbanse y busquen el apartado de la membresía, está hasta la orilla de la página. Y pues nada, suscríbanse, van a tener este contenido antes que nadie, de los videitos que estamos subiendo para ustedes, menciones en lo que es todo el transcurso del video. Y pues nada, amigo, hay más detallitos, son 3 niveles de membresías, entonces hay que ir escalándolas para tener más beneficios, amigos. No olviden suscribirse, darle like y seguir los videos. Y cualquier comentario, estamos pendientes, amigos. Saludos, nos despedimos. Hasta luego, amigos.